100 palabras de Natalia González. Especialistas advierten que una vez que hayamos logrado batir la pandemia de COVID, tendremos que lidiar con una nueva, la de las enfermedades mentales, que por cierto, son tan peligrosas e incapacitantes como el coronavirus y también pueden llevar a la muerte. Y como en el caso del COVID, el sistema de salud pública no está preparado para atenderlas. De acuerdo con datos de la UNAM, por lo menos un 15% de los mexicanos padece depresión, pero esto podría ser solo la punta del iceberg, toda vez que las enfermedades mentales, además de ser ocultadas por el estigma que las envuelve, no son debidamente diagnosticadas. Hasta ahora no existe una política pública orientada a detectar, prevenir o atender las enfermedades mentales. Es momento de comenzar a hablar de estos trastornos y comenzar a incorporarlos a la narrativa pública. Thank you.